O futebol é uma arte que é expressa dentro das quatro linhas e, paralelamente a esta arte, temos muitas outras que andam de mãos dadas, como, por exemplo, a literatura. Há contos que acabam por ser escritos no último parágrafo com finais felizes. E é isso que vamos fazer neste momento, ajudar o nosso António Adana a escrever as últimas palavras e as últimas letras ao serviço do Sporting Clube de Portugal. Adão, obrigado por estares aqui ao pé destas cinco taças. Começo já por te perguntar uma pergunta simples como um remate à figura. Se foste feliz em Portugal, no Sporting e nesta família leonina? Bueno, sí, obrigado también de mi parte, ¿no? Siento y ainda siento, ¿no? Una felicidad enorme, ¿no? A pesar de acabar mi tiempo aquí en Sporting, siento que todo durante estos cuatro años ha sido momentos buenos, ¿no? La gran mayoría han sido momentos buenos, ¿no? Cuando llegué también en el ámbito personal, ¿no? y personal, fue el nacimiento de mi hijo aquí en Lisboa. Entonces todo, yo acho que todo ocurrió muy bien durante estos cuatro años. Deportivamente aquí está la prueba y en lo personal pues yo acho que también, ¿no? Que mi familia fue muy feliz aquí en Lisboa, en Portugal. Desde que llegamos fuimos acogidos de una manera espectacular y eso queda para siempre también. ¿Ya da para comenzar a sentir saudades o la ficha ainda no cayó completamente? Bueno, ainda voy por la academia a trabajar. Para mí todavía no acabó. Pero bueno, asumo también, ¿no? También la experiencia te da para esas cosas, ¿no? Para asumir que los periodos acaban, ¿no? Que también la vida del futbolista es un poco así, ¿no? Muda mucho. Yo, gracias a Dios, pude estar aquí un periodo largo, un periodo de éxito y bueno, asumirlo. Obviamente que voy a tener salud de todo, ¿no? De mis colegas de balneario, de los adeptos, ¿no? Del cariño y de la ciudad también, ¿no? Creo que ha sido una experiencia espectacular. Yo acho que tú ensinaste mucho a los sportinguistas y a los adeptos, a fuerza, a parte mental, no desistir, acreditar siempre que era posible, siempre dar a volta por cima a bons, maus momentos. O que é que o clube, o Sporting e os sportingistas te ensinaram a ti ao longo destes 156 jogos? Pues el respeto, ¿no? por el jugador, sobre todo por el jugador que viene de fuera, ¿no? Y cómo enseguida nos envuelven con su cariño. La unión, creo que ha sido importantísima de los adeptos con nosotros. El amor incondicional a este club, ¿no? Mismo en los momentos peores, siempre estuvieron de nuestro lado y fico con eso, ¿no? con ese amor incondicional, a pesar de que venían de una trayectoria de pocos títulos, ¿no? El cariño y la unión que ha habido siempre con esta plantilla. Comecei por te fazer um remate à figura, que era fácil de apanhar, agora mais colocado. Alguma vez achas que vais esquecer este país e estes episódios que viveste no Sporting, porque acabas por ter esse grande laço de ligação ao clube e a Portugal, que é o teu filho, o António, que basicamente nasceu na época do primeiro título que tiveste no Sporting? Ah, eu acho que nunca, não? Também porque em meu período como futbolista o como deportista, ha sido la época más exitosa de mi carrera, ¿no? A pesar de pasar por grandes clubes, de ganar algunos títulos, de la importancia y los títulos que he ganado aquí no los gané en ningún otro lado, ¿no? Por eso va a ser imborrable para mí, ¿no?
Y luego, como hemos comenzado hablando, ¿no? En el ámbito personal, tengo un hijo que es portugués, ¿no? Y eso también va a ser para siempre, ¿no? Son recuerdos para él, son recuerdos para la familia y son recuerdos para mí que son imposibles de olvidar, ¿no? Son muchos momentos buenos en el club, en la ciudad y obviamente también somos un país vecino y voltaré muchas veces. Sentes que foste recebido de braços abertos também por esta família, porque isto acaba por ser uma família também grande do Sporting. Sim, lo dije en el momento de mi despedida en el estadio, ¿no? Eu acho que tanto los adeptos como la gente de fuera, ¿no? Desde el primer momento, tanto a mí como a mi familia nos recibieron de una forma especial. Y luego hay una parte importante, ¿no? Que para los que venimos de fuera también, que es esa parte del staff que lleva muchos años en el club, que a pesar de que van pasando jugadores, pasan entrenadores, ellos fican, son personas muy importantes para nuestra adaptación. A mí me acogieron con mucho cariño y también quería tener esa palabra de agradecimiento con ellos porque eso que son una parte importante de que nosotros nos adaptemos lo más rápido posible. Falabas aí há pouco do teu filho António. Achas que daqui a uns anos ele vai ter a percepção e vai perceber e ter o orgulho, porque ainda é muito pequenino, mas ter o orgulho daquilo que tu fizeste nos primeiros anos de vida dele ao serviço do Sporting? Ah, eu acho que, obviamente, o primeiro ano ainda tinha só uns meses e não dá para percibir, mas este último campeonato ele estava ali, eu também queria que ele estivesse aí, porque já é consciente de muitos momentos, ¿no? Já sabe que es venir al Balade, para él es un momento especial también, ¿no? Meterse la camiseta de Sporting y como él dice, ir al gol, ¿no? Poder bajar al campo, meter un gol en la baliza, son momentos que yo creo que aunque él es pequeño ainda, fican en la memoria y que después le mostraremos obviamente los vídeos y las fotografías que tenemos juntos. Y la verdad es que um destes troféus, esse que está aí ao teu lado, ele ergueu o troféu porque estava ao teu lado mesmo nessa altura. Sim, sim, é o que te digo. Ele, incluso agora, quando chegamos acá, não, ele, íbamos explicando que íbamos a fazer uma entrevista com vocês e que iam estar todos os troféus que papá ganhou aqui no clube. E, bueno, e ele dizia, não, eu também levantei a copa, não, a taça. E, bueno, são momentos especiais de família e para ele, para sempre também. E tu fizeste sempre questão, muitas vezes, até que nesta última fase foi mais complicada devido à lesão, tu fizeste questão de várias vezes, depois de todos os adeptos já irem embora, ficares lá a brincar com ele, com uma bola, com a tua esposa, ficarem muitas vezes até a brincar nesse momento, porque sabes que é especial, não é? Sim, eu sempre tive essa ilusão, não é? De que ele pudiera vivir muitos momentos, não? De lo que é isto do futebol, não é? El tener la posibilidad de salir a un campo como Albalade y disfrutar con la bola. Yo creo que esos momentos no se olvidan nunca, por muy pequeño que él sea. Son momentos especiales para él y momentos especiales para mí, ¿no? Hacerlos partícipe tanto a él como a mi mujer de todo lo conseguido, yo creo que es especial. António, agora vamos abandonar um bocadinho a parte pessoal e vamos para a parte aqui desportiva. Tu passaste em alguns clubes com muita história, Real Madrid, onde foste formado, o Atlético e mesmo o próprio Betis, que não ganha se calhar tantas vezes, mas que é um clube histórico em Espanha. Chegas ao Sporting com a noção da magnitude, eu lembro que falámos na apresentação e tu sabias da história do clube, mas alguma vez imaginaste que era tão grande como aquilo que agora já sabes que é este clube? Bueno, a nivel de historia sabía que llegaba a un grande club, ¿no? Creo que la historia de este club es enorme, la cantidad de trofeos que hay en esta sala lo representan, la cantidad de adeptos que mueve tanto en Portugal como en Europa, ¿no? Creo que eso solo lo consiguen pocos clubes, ¿no? Y Sporting es uno de ellos, ¿no?
tenía esa noción de lo que era el club, de lo que venía a representar, pero es cierto que no tenía la noción de que íbamos a conseguir tanto como conseguimos durante estos 4 años, ¿no? Sabía que íbamos a pelear, que el club estaba prácticamente en un proyecto nuevo, que era para crecer, para volver a unir a la plantilla con los adeptos y, bueno, poco a poco durante estos 4 años ha salido mucho mejor de lo que esperaba, sí. Sem dúvida. Vou dizer que há alguns nomes, Peter Schmeichel, que está até atrás de ti, o Tiago, que era teu treinador de guarda-redes, Nelson, o Mesares, Damas e Carvalho. Estes são alguns dos guarda-redes que foram campeões na história do Sporting. E eu posso juntar aqui António Adam a esta lista. Isto é importante, isto acaba por ser, porque nunca ninguém vai poder apagar isso na história, porque estás ligado a esta história do Sporting em Portugal. Eu acho que é especial, não? O poder estar entre tantos nombres y importantes de la historia de este club, ¿no? Yo me lembro cuando llegué acá, una de las primeras cosas que fiz fue venir a este museo, ¿no? Y me sorprendió el conocer la cantidad de nombres importantes que tiene esta historia, ¿no? Veía el nombre de Schmeichel y me contaron un poco su trayectoria aquí antes de mi trayecto en Sporting, ¿no? Me contaron su historia y ahora poder estar entre ellos me parece algo increíble, algo espectacular. Creo que me puedo sentir, y por qué no decirlo, ¿no? Orgulloso de lo conseguido durante estos años, de la importancia que he tenido para el club durante estos años y es un orgullo tremendo el poder ser bicampeón con este club. La sensación es extraña de, se calhar, de aquí a 30 años van a estar aquí otras dos personas, otro jornalista y otro jugador, y se calhar van a acrescentar otros nombres de guarda-redes campeões y van a hablar de António Adan. Es extraña esta sensación de que de aquí a 50, 100 años van a hablar siempre de ti. Ah, es extraño porque a pesar de llevar muchos años en esto, ainda eres futbolista, ¿no? Y no tienes esa noción de lo que representas o has representado para la historia del club, ¿no? Ojalá que, como tú dices, de aquí para frente, estos próximos 20, 25 años, haya muchos nombres como el mío que puedan decir guardarredes que han sido bicampeones en este club. Que no los tengamos solo que contar con los dedos, ¿no? Que haya muchos nombres más, que los miudos se ilusionen con nuevos guardarredes que llegarán al club y yo orgulloso de ficar en la historia de este club. Y se calhar ainda son menos los que pueden decir que fueron campeones, guardarredes y capitães de equipa. Aquela abraçadeira é uma pergunta, acho que é muito comum no futebol, que é, tem muito peso a abraçadeira que usaste tantas vezes e com tanto orgulho, acredito eu, no Sporting. Lo tiene y ya había sido capitán en otros clubes, ¿no? En el Betis fui capitán. Para mí fue una responsabilidad grande, ¿no? Porque pasas a tener una importancia especial también en el funcionamiento del balneario, el funcionamiento del club. Y eso para mí fue importante, ¿no? Que el míster, a pesar de tener otros jugadores que tenían más experiencia en el club, que el míster apostara por mí para ser uno de los capitanes, fue una responsabilidad y a la vez un orgullo enorme poder ser capitán de este club. E seres capitão também tinha essa outra parte da responsabilidade, que é desportiva, porque tu, ao longo destes anos, tiveste o Max, que era um jovem formado no Sporting, o Franco, que é também ainda um jovem, o próprio Virgínia, o Calai, o Pinto, o Chico, enfim. Ou seja, tu sempre foste o guru quase deles, porque pela experiência que tinhas. Foi fácil também essa responsabilidade de mostrares aquilo que é preciso para chegares ao topo como guarda-redes, como tu chegaste a estes jovens? Fue fácil porque yo creo que
tanto Vital como Thiago hacen un trabajo espectacular con todos estos guardarredes que van llegando de la formación. Y luego, por mi parte, yo siempre fui de pocas palabras, quizá con ellos, ¿no? Solo me centraba en cómo yo eso que hay que trabajar día a día, ¿no? Creo que en estos 4 años, mismo jugando, que siempre hay un entrenamiento de recuperación después, yo pocas veces faltaba a un entrenamiento. Yo eso que esa era mi forma de enseñarles el trabajo diario, el esfuerzo, la disciplina que lleva representar a este club y en el que ningún día puedes fallar porque está representando un club y muy importante, una camiseta que pesa mucho y hay que estar todos los días a tope, ¿no? Espero que alguno de ellos haya cogido alguna de esas cosas y que pronto estén sentados en esta silla. Y para representar este club, para ter essa braçadeira de capitão, é preciso conhecer o Sporting, saber os valores daquilo que é ser Sporting. Eu lembro-me quando fizeste os 100 jogos, se não estou em erro, os 150 também, perguntaram-te o que é que eram os valores do Sporting. 4 anos chegaram para perceberes esses mesmos valores do clube? Sim, mesmo o primeiro ano, eu acho que tem muito a ver com esses valores do Sporting, não? Mesmo sem adeptos em bancadas, quando ninguém acreditava em nós, un proyecto prácticamente nuevo con el míster, ¿no? Con la llegada del míster, donde nadie acreditaba la cantidad de juegos que ganamos en los minutos finales, ¿no? Yo pienso que ese primer año ya da para percibir esos valores, ¿no? Que es la lucha hasta el fin, ¿no? El orgullo y el dejar todo en el campo para conseguir la victoria. Y yo creo que ese año ya dio para percibir todo lo que este club nos iba a dar los siguientes 3. É isso que eu quero também explorar, mas antes perguntar-te se mudavas alguma coisa em termos daquilo que foram, se mudavas alguma palavra, alguma vírgula desta história que escreveste no Sporting ao longo de 4 temporadas. Eu acho que obviamente habrá veces que me habré equivocado también en lo personal con mis colegas, ¿no? Que compartimos el día a día. Deportivamente, obviamente, que habré cometido errores, pero es difícil tirar algo, ¿no? Porque mismo en esos momentos más complicados, y a pesar de mi edad, ¿no? Que muchas veces piensan que ya lo tenemos todo aprendido, ¿no? Dio para aprender mucho, para estar ahí en cada lucha con mis colegas y no poder bajar los brazos nunca. ¿Aprendiste mucho también con ellos, con cada uno de ellos, mismo hasta con los más nuevos? Sí, es lo que te digo, ¿no? Muchas veces cuando ya tienes cierta edad, ¿no? Una de las cosas que más cuesta, y hay que reconocerlo, ¿no? Es la parte mental, ¿no? El ir cada día a entrenar con la ilusión como el primer día, a veces cuesta, ¿no? Pero verlos a ellos también es una motivación para mí, ¿no? El que ellos son jóvenes, que vienen una ilusión tremenda y yo soy competitivo, no podían tener más que yo, ¿no? Entonces eso también era un aprendizaje casi continuo. Isso eu acho que começou desde o dia em que chegaste ao Sporting e eu lembro-me de tu falares que assim que falaste com o Mister e também com o Viana sobre o projeto, rapidamente a tua percepção sobre o clube foi ambição. Foi isso desde o primeiro dia, a ambição de conquistar algo que agora está aqui à tua frente e ao teu lado? Pues fue mucha ambición por las palabras que recibí de parte del club, tanto del míster como de Hugo, como del presidente, del grupo que se estaba formando, del proyecto que se estaba formando. Y quería ser partícipe de ese proyecto, de ese proceso, ¿no? Y desde el primer año corrió bien, ¿no? Pero también tenía ganas de vivir todo ese proceso, ¿no? Yo creo que estos títulos son muchos, pero también se han ido
consiguiendo pequeñas conquistas, ¿no? Hemos competido en Champions League dos años seguidos, ¿no? Este va a ser el tercero para la próxima época. Pequeñas cosas que el equipo no conseguía también hace años y que ese proyecto, pues, ser partícipe de ello, para mí es importante. Começaste aí por falar do míster, temos que falar do míster Rubén Amorim. Ajudou-te muito também naquilo que foi esta estadia aqui em Portugal e no Sporting. Como é que descreves também essa liderança do míster Rubén Amorim? E já lá vamos ao resto da equipa técnica. Ah, eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente para o mundo do futebol, não? Sabe manejar o balneário à perfeição. Sabe manejar a sus propios colegas, ¿no? de equipa técnica y es una voz que con un mensaje muy claro tanto para dentro como para afuera, ¿no? del club y con una fuerza mental también espectacular para los pocos años que lleva en esto del fútbol de entrenador, ¿no? Luego a nivel personal solo me saca apenas dos años, ¿no? Ha sido una relación espectacular con él, ¿no? De confianza, de trasladarnos todas las cosas que pasaban en el día a día y eso que es un entrenador espectacular y que va a seguir dando triunfos a Sporting. E sem dúvida, depois na equipa técnica há uma parte que trabalha diariamente contigo, o Mr. Vital e o Mr. Tiago, foram muitas horas. O treino começava para os outros, já vocês estavam lá dentro a combater, a ir à relva e ficavam ainda mais tempo depois dos treinos. Também levas essa saudade daquilo que o Mr. Vital e o Mr. Tiago também te ajudaram, principalmente o Mr. se calhar o Vital, que se calhar nesta idade acreditarias que já tinhas praticamente muito aprendido sobre o futebol e acredito que te ajudaram a saber ainda mais sobre a tua posição. Ah, es obvio que yo siempre digo, ¿no? que el mérito de un guardarredes, tanto para bien como para mal, hay que repartirlo al 50-50, ¿no? Yo pongo mi calidad, mi forma de defender y ellos ponen la parte que nos falta, ¿no? Que es el entreno diario, el día a día, el estar preparados tanto físicamente como mentalmente, como los análisis de cada vídeo, de cada partido, de cada jugada. Yo creo que eso es importante en una relación entre entrenador de guardarredes y en este caso yo. Han sido cuatro años de aprendizaje enorme con ellos. Yo creo que Vital tiene una experiencia en el entrenamiento de guardarredes como pocos he podido conocer. Tiago le complementa de una forma espectacular lo que uno es trabajo y duro y no sé qué, u otro te da ese cariño que a veces a Vital le cuesta dar, ¿no? Se complementa muy bien. También tener la figura de Tiago en el día a día, que los dos han representado este club y Tiago ha sido campeón nacional. También es una motivación, ¿no? El tenerle ahí. Y fico con eso para siempre, con cuatro años de aprendizaje junto con ellos y mucho trabajo duro con ellos también. Sin duda. Olha, vamos percorrer aquí un bocadinho cada una de estas conquistas. La primera época que leva-nos ao título, que o Sporting conquista muchos años después. Estava escrito nas estrelas que vocês tinham que ser campeões naquela época? Ah, eu acho que, como te dizia antes, desde o princípio notasse algo especial, não? No balneário, vitória tras vitória, chegavas a momentos em que ao equipo também lhe custava, não? Sacar essas vitórias e sempre aparecia alguém no último minuto para poder darnos esse gol de vitória. Fuimos acreditando en que era posible, ¿no? Yo me acuerdo de ir a Porto y estábamos con 7-8 puntos de distancia. Digo, yo les decía a mis colegas, digo, esto ya está, digo, es imposible que alguien nos tire 8 puntos de encima, ¿no? Esto no se nos puede escapar, no se nos puede escapar de las manos y así fue, ¿no?
Fue especial porque no teníamos adeptos en bancadas, más el último día ir a Marqués y mismo con COVID estaba todo el mundo en la rúa, fue espectacular. Aquella imagen de ver la Avenida Libertad, mirabas para, ollabas para abajo y no conseguías ver nada más que verde. Yo pienso que aquel año fue especial por todo eso. Sin duda. Yo quería te preguntar esto porque el míster dice que eso corre bien, ¿no? Aquella frase que acaba de ficar. Y la verdad es que correu todo bien, como tú dizias, mesmo nos jogos en que se calhar era más difícil. Lembro-me do Santa Clara, mesmo o jogo Benfica em Alvalade, marcam no último minuto. Não ter adeptos e vocês quererem ter algum contacto e até dizer, até às vezes diziam para o autocarro parar para vocês terem o contacto e verem os adeptos. Parecia que estava tudo a caminhar para aquilo, para aquele momento ali no dia 11 de maio. Esa confianza que el míster trasladó con esa frase, ¿no? Que él hace tan bien, ¿no? Y sí corre bien, ¿no? Ya genera una ilusión en todos, ¿no? ¿Y por qué no, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? Estamos aquí, somos 11 para 11, estamos representando un club enorme, estamos todos juntos en esto y en los momentos más duros, yo me acuerdo de ir a Nacional, creo que fue, ¿no? Allí nos cayó una lluvia tremenda, el equipo... Ni consiguió aterrar, sí, primer ¿no? Tuvimos que esperar al día siguiente para poder hacer aquel juego y la unión que sobre todo que se vivía después del partido, ¿no? Has ganado uno y ya tenías ganas de la próxima semana, que estábamos con la confianza de que iba a ser así. Y aquí había muchos clichés no club, que falaba-se mucho que el Sporting no llegaba a Natal, que muy difícilmente conseguía ganar con 8 puntos de vantagem, que era siempre Sporting y cuando era para ganar empatábamos y no... Acabar con esos clichés también y esos pensamientos, se calhar mucha gente fuera, también fue importante para estas conquistas que vieron a seguir también. Sí, mas eu acho que non é difícil tirarlo aquel primer año, ¿no? Porque, bueno, un año pode correr bien, ¿no? Difícil é facerlo dos veces en 4 años ou ganar máis títulos, ¿no? Aí é cando se comeza a tirar esos clichés que hai en la gente, ¿no? Que mesmo este año, que non hemos perdido un jogo en Alvalade, tamén se escuchaba por veces, ¿no? Vamos a ver que ainda esto no está, que ainda no conseguimos, ¿no? Y eu acho que también es eso que este grupo ha enseñado también al adepto, ¿no? Que es posible, que acreditando se puede, que somos un grupo fuerte, que es un proyecto fuerte y que ojalá eso del pasado ya no pase más y que sigan creciendo los trofeos. E o mar de gente que encontraste nesse dia? Foi o teu primeiro grande momento de comunhão com os adeptos, que a verdade é que naquela época não dava para tal. Aquele dia 11 de maio, onde saem de Alvalade e já estava tudo cheio, onde atravessam a avenida até ao Marquês de Pombal, dão a volta e ainda continuava tudo cheio. Foi efetivamente tudo aquilo que tu imaginaste que podia ser uma festa de um título no Sporting ou ainda mais? Ya las semanas anteriores veíamos a la llegada al Alvalade, veías a gente que se estaba empezando a movilizar en la rúa con bengalas, con no sé qué, y sentías, ya ibas sintiendo ese que se iba a vivir en aquel momento. Obviamente hay colegas que han podido vivir lo que es ganar con Sporting algún otro trofeo y te iban contando, pero yo tenía una sensación de no saber nada. Pasamos de un estadio vacío a una rúa llena de personas por todos lugares, ¿no? O sea, era inimaginable porque aquel primer año no tuve la posibilidad de sentir al adepto en el estadio, ¿no? Que también da para percibir lo que puede ser en la celebración en la rúa. Y ya te digo, aquel día fue pletórico en el autocarro, lo pasamos francamente bien y llegar a Marqués y ver todo verde fue espectacular. Adam, deixa-me perguntar-te, falámos aqui desse troféu em maio,
Podemos dizer que também uma parte para a vossa confiança e acreditar ainda mais que podia que ia chegar a esse título começou também em janeiro com a primeira Taça da Liga, que é uma destas aqui, porque estavam as quatro melhores equipas de Portugal. Vocês ganham ao Porto, que estava francamente muito bem, ganham em dois minutos com o Jovane a marcar dois golos. Uhum. Depois na final apanham um Braga, também que estava muito bem com o gol do Porro. Foi aí que perceberam que, ok, conseguimos bater-nos com qualquer um, até com estas equipas que estão a lutar ali connosco. Dio para, durante el año todo, dio para percibir que éramos capaces de ganar a cualquiera y aquel título era alimentar más la confianza de un grupo que venía haciendo las cosas muy bien, que estaba lleno de confianza, como te digo, de ilusión por ganar títulos y aquello fue alimentar un proceso para llegar a mayo y conquistar aquello que es más importante, que es el campeonato. Sin duda. Vamos pasar ya para la época siguiente, donde viene esta, Supertaça, luego a abrir, y el primer juego con, no puedo decir muchos adeptos, pero por lo menos metade del estadio que tuvo adeptos en Aveiro. Depois vem a segunda Taça da Liga, vem a passagem aos oitavos da Liga dos Campeões, segundo lugar do campeonato, é verdade. Esta temporada, apesar de não ter levado ao título do Campeonato Nacional, podemos dizer que acaba por ser muito positiva e é a confirmação de que, afinal, este Sporting não é só do Sporting de uma época, é a continuação de um projeto. Sim, como falávamos antes, não é? Era la confirmación, como tú dices, de una nueva época dentro del club, de títulos, de victorias, ¿no? Que con aquella supertasa, después otra vez la tasa de la Liga y con un campeonato que yo creo que fue muy bueno, ¿no? Estuvimos en la pelea hasta el final y donde se nos escapó por poco y que confirmaba, como tú dices, aquello que todos pensábamos, que este grupo estaba creciendo poco a poco, que este grupo estaba hecho para pelear por títulos y que no iba a ser ese año, pero que fue o ha sido dos años después. En esos dos años fue importante la mistura, y que continúa un poco, pero la mistura de jugadores, tú, Seba, o Fedal na primera época, o Antunes, o João Pereira, o Neto, e também os jovens, como o Nuno Mendes, como o Tiago Tomás, o Bragança, o Mateus Nunes. Ou seja, ter estes dois lados, a fome dos miúdos que querem é jogar e jogar e jogar e jogar, e de vocês que sabem os momentos todos do jogo. Eu acho que foi todo, não? Foi a mistura desse balneário, como tu dices, não? De gente mais experiente, de Antunes, yo me acuerdo mucho de él, de la experiencia que él mostraba dentro del balneario a todos los jóvenes, era una cosa espectacular. El primer año pudo jugar bastante más, el segundo ya jugando menos, mostraba cada día en cada entrenamiento el máximo, ¿no? Y eso que fue todo, ¿no? Esa mistura de ilusión de ellos, de que estaban en un ambiente en el que solo les importaba jugar a la bola, ganar partidos y no yo eso que no tenían la noción y la responsabilidad de no, tenemos que ir al siguiente juego y ganar, o tenemos que ir a tal juego y no podemos fallar, ¿no? Ellos salían a divertirse, a pasarlo bien, a intentar marcar goles y darnos una victoria, ¿no? La responsabilidad ya la poníamos el resto. Y esa responsabilidad junta-se a una palabra muy portuguesa que es resiliencia, que es acreditar siempre. En la época, en esa segunda época, hubo dos momentos en que las cosas no estuvieron tan fáciles para ti, ali na Liga dos Campeões, por exemplo. Como é que tu soubeste, com a tua experiência também, passar por cima desses momentos e apresentar-te? Eu lembro-me de, em Marselha, as coisas não correram tão bem, dois jogos, três jogos a seguir na Liga, tu tens um jogo brutal em Alvalade, que fazes duas, três grandes defesas. Como é que também é da tua mentalidade, daquilo que vem da cabeça, e tentares fechar ao máximo aquilo que se passa? Eu acho que nenhum jogo, por muy importante que sea para todo, es decisivo para la carrera continuar, ¿no? Es cierto que aquel juego en Marsella, pues, fue catastrófico, ¿no?
mas los tres anteriores en Champions fueron muy buenos, ¿no? Y, o sea, esto muda de un día para otro. Y seguir jugamos en Santa Clara de Guaso y fui hombre del juego, ¿no? La experiencia te da que no es un juego en particular si cometes un error o estás mal o lo que va a mudar tú o va a dar el futuro de tu carrera, ¿no? Lo que creo que te ayuda a crecer cada día es el trabajo, es la consistencia, es el cuidarte, es el trabajar todos los días y así estás más cerca de que las cosas corran bien a pesar de que hay días que corren mal. Nem tudo é perfeito, isso efetivamente. E depois chega a temporada passada que acaba por não ser a melhor, não é a única aqui no Sporting em que não conquistas e este grupo não conquista nenhum troféu, mas é a partir daí que se começa a construir aquilo que alcançaram este ano. É a partir dessa, e principalmente aquela reta final de época. Sim, eu acho que o ano passado é certo que fue duro, ¿no? Porque acabamos, sobre todo tuvimos un comienzo de época más irregular, donde perdimos puntos y ya fuimos arrastrando esos puntos hasta el fin, ¿no? Y que no nos permitió estar en la lucha por un campeonato. Y luego tuvimos momentos puntuales donde fallamos, donde no supimos conquistar el resto de trofeos, pero que también ayudó al grupo a que, bueno, que hay veces que corre mucho bien, ¿no? Más hay momentos en los que todo corre mal y que hay que unirse, hay que estar más juntos que nunca. Hay eso que el año pasado, las últimas jornadas, ya se estaba creando ese ambiente de, ok, este año corrió mal, mas somos muy buenos y el próximo año tenemos que mostrar desde el primer día hasta el último que somos capaces de volver a conquistar un título. Era a época esta, a de todo o nada, en que tenía que ser aquí, que íbamos ganar. Eso que es como te digo, ¿no? El primer mensaje del míster es o gano títulos o voy embora. Llegamos a preépoca y el mensaje era igual, ¿no? Era el año pasado hicimos una temporada malísima, o es este año y voltamos a ser campeones, o todos los que estamos aquí tenemos que salir del club porque no merecemos estar, ¿no? Este club no puede pasar más años sin volver a conquistar un campeonato y eso que fue día a día, jornada a jornada, que se fue creando otra vez aquel espíritu de somos muy buenos y tenemos que conquistar otro título. Esa fue la chave del suceso, ese acreditar que nosotros somos buenos, somos muy buenos, podemos ganar a cualquier equipo. Eso es que en el tiempo que he estado aquí durante estos 4 años ha sido difícil encontrar un equipo en el que nos hayamos perdido un juego y que digamos el equipo rival fue mucho superior a nos, ¿no? Siempre teníamos la percepción de vale, hemos perdido este juego por tal cosa o por una otra, más nunca porque el equipo rival fuera tremendamente superior, ¿no? Sobre todo en el campeonato, ¿no? Y entonces esa confianza siempre estaba en nosotros, el míster también ha sabido transmitirnos que a pesar de las derrotas y esos momentos malos, nos ha transmitido esa confianza y ha hecho que volvamos a acreditar que era posible. Y fue posible, efectivamente. Para ti, tiveste una época en que fizeste muchos jogos, diría até o último terço da temporada, titular na equipa, y después este último terço en que acabas por no jogar, infelizmente, pela tua lesão. ¿Cómo fue encarar eso? ¿Sofreste mucho más lá na bancada, lá naquele cantinho, lá do estádio, pelos teus colegas, porque era a altura decisiva, era ali que não podia fugir? Ha habido jogos que eu he passado francamente mal, ¿no? los que eram momentos muito decisivos, ¿no? Aqueles jogos com Benfica, tanto para a taça como para o campeonato, foram decisivos. Gracias a Deus, o equipo respondeu e deu um passo al frente
para conseguir sobrepasarlos y bueno, momentos duros, obviamente nunca una lesión es bien recibida en ningún momento, ni al principio, ni al final de época, ni en el medio y bueno, es orgulloso por la parte que he podido ayudar al equipo durante las primeras jornadas, durante las 22 creo que han sido primeras jornadas más otros partidos y luego otra forma de ayudar, ¿no?, al club, al balneario, ¿no?, desde fuera, dándole la fuerza posible para que llegara a este título. ¿Conseguiste tener ese papel de saber que en un fin de semana no ibas a jugar? Mas que tinhas de estar lá, tinhas que ter uma palavra, por exemplo, para o Franco, que assumiu para os restantes. Eu acho que hay que saber estar en los dos lados, ¿no? Y una de las cosas boas que tenía este balneario era eso, ¿no? Que mismo podía jugar uno, podía jugar otro, el que ficaba fora siempre ha habido una boa cara, nunca una mala palabra, nunca un mal gesto hacia un colega que iba a jugar, ¿no? Y eso que es importante, ¿no? O más importante estar fuera que los 11 que van a jugar. ¿Dónde es que sentiste que ya no vi hipótesis de fugir el título? ¿Algún momento así, algún especial? Eso que ya mismo aquellos juegos que eran importantes, ¿no? Con Benfica, ¿no? Que primero estaba el juego de campeonato y después de tasa, o al contrario, ¿no? Sí, ahí sientes que, bueno, todavía se pueden aproximarse un poco más a nosotros, más. Yo veía al equipo muy bien, ¿no? A jugar a bola, con una confianza tremenda. Un juego de estrella también que parecía que se iba a complicar, ¿no? Y acabamos por ganar, eso que era claro que este año iba a dar para nosotros. Y después finalmente tuviste la hipótesis de conocer la festa del Sporting en toda su magnitud, porque efectivamente fue, diría yo, completamente diferente. Claro que ya tenía mucha gente en mayo de 2021, pero ahora acho que fue diferente por aquilo que ustedes, allí no Marqués, naquele palco, acho que olhar para ali era ver basicamente um mar de gente de Sporting. Um domingo, quando o Sporting não estava a jogar e quando o dia a seguir era dia de trabalho, provavelmente. Ah, é uma coisa inacreditável, não? É o que tu dizes, um domingo. Nós também mesmo estamos um pouco. Bueno, vamos a ver, ¿no? El juego es a final del día, en las 8:30, el juego de Benfica, ¿no? Vamos a ver si para cuando la gente comienza a ir a la rúa debe ser medianoche, no sé qué, al día siguiente hay que trabajar. Y no esperamos tanto ambiente como fue aquel día, ¿no? Yo cuando llegué a Marqués, alguno que me subía a lo más alto del andamio, yo solo tenía una preocupación que era ficar con aquella imagen de ver la plaza de Marqués llena de gente. ¿Y vas a ficar con esa imagen para siempre? Desde el punto más alto posible que había en aquel momento, ¿no? Que era aquel andamio y poder ver a tantísima gente de Sporting junta. Adão, estamos a chegar aqui à parte final e vou-te perguntar se é mesmo diferente pertencer a esta família e este clube que é o Sporting. É diferente a todo o vivido anteriormente. Já te disse que he passado por grandes clubes, he hecho formação no Real Madrid, estuve 14 anos também ali, muito tempo e obviamente que tem um lugar especial em mim, não? Pero lo vivido durante estos 4 años también se torna muy especial para mí por todo lo conquistado, ya te digo, no solo a nivel de títulos, sino en las pequeñas cosas que hemos hecho que este club y este proyecto se siente como un gran proyecto, como un gran club, como una gran equipa que permite que cada vez lleguen jugadores también con otra importancia como comenzamos hace 4 años y eso también es importante y fica para mí. ¿Qué va a dejar más saudades en todo el trayecto? Pues el día a día, ¿no? Eso que ahí dentro del balneario había realmente una familia, ¿no? Como te he dicho antes, hay un staff
de fisios, de médicos, de roperos, ¿no? Que en el día a día nos hacen sentir que estamos en una familia, que es nuestra casa, ¿no? Al final, muchas veces falo con mi mujer esto, ¿no? Pasamos más tiempo con el resto de personas que con nuestras propias familias, ¿no? Y eso se torna especial, ¿no? Una relación especial. Y eso va a ser lo más complicado, ¿no? Dejar de ver a algunos amigos que obviamente haces en el fútbol, de algunas personas especiales que forman parte de este club. Y eso va a ser lo más complicado, ¿no? Ahora comienza otra temporada en mi carrera y seguiré con mucha atención lo que suceda en Sporting. Olha, quero-te mostrar aqui pequeno vídeo que nós, enquanto Sporting TV, te fizemos. Portanto, coisa pequena para te lembrares bocadinho destes anos. Por una parte es emocionante, ¿no? El recordar todo lo que has vivido aquí, pero son todo momentos buenos, ¿no? Todas las imágenes son con una sonrisa a la cara, con una felicidad. Y ya no solo en mí, sino lo que puedes transmitir a la gente de fuera, ¿no? También sentir qué hace esa gente o a los adeptos, les haces felices por algún momento. Para mí es lo más especial de todo. El mundo da muchas vueltas y nunca sabemos muy bien qué es lo que el futuro reserva y tú ainda vais a tener más aventura en tu carrera enquanto jugador. Pero da una certeza, es que el Sporting va a continuar a ocupar un gran lugar en tu corazón, acredito yo. Ah, sin ninguna duda, ¿no? Mi fillo, el primer club que sabe el nombre es Sporting, ¿no? Él ya sabe la música de Sporting y obviamente que estos 4 años se han tornado muy especiales para mí, ¿no? Ya te digo, también con muchísimo respeto de todas las partes, de adeptos, de las personas del club hacia mi persona, hacia mi familia. Y eso hace que fique una sensación especial para mí de todo lo que es este club y un respeto enorme para lo que representa este símbolo. ¿Qué es que diría este António que está aquí a mi frente, a aquel que asignó con el Sporting, que el objetivo fue cumplido? Vale. Le agradecería mucho por haber asignado aquel contrato, ¿no? Por haber dado el paso en el momento cierto, ¿no? Porque tuve la posibilidad de llegar a este club antes y sentía que no era el momento y esta vez sí que lo sentía, ¿no? Porque estaba convencido de que este proyecto, este club y el momento en el que llegaba aquí nos iba a dar muchas alegrías tanto a mí como a mi familia y así ha sido, así que darle una palabra de agradecimiento a él por aquel día decidir que veníamos a Lisboa y a Portugal, a este grande club. Diz até já este club, mas diz até já com a certeza de que vai continuar a ganhar, que o Sporting vai continuar a ganhar nos próximos anos. Bah, no tengo ninguna dúvida de que va a ser así, ¿no? Lo decía el último día en la despedida del club, ¿no? Que les pedía a los adeptos que no dejaran caer este club, ¿no?
Lo que les pedía es que continúen con la unión que tienen a día de hoy con esta plantilla, con esta equipa, con este cuerpo técnico, ¿no? Mismo en los momentos peores han mostrado una unión y una fuerza espectacular y que lo sientan, porque es la realidad, el club como suyo, ¿no? Y que sientan la importancia que eso transmite a los que estamos en el campo, ¿no? Creo que ese es mi mensaje también para ellos. António, muito obrigado. Estes anos de Sporting, por todos estes troféus e por tudo aquilo que fizeste pelo clube, que é sempre muito bom. Obrigado. Sí, quería tener una última palabra de agradecimiento para todos, ¿no? Para esos adeptos, para el presidente, para el director deportivo y el míster que me trajeron aquí, ¿no? Que confiaron en mí para estar aquí, que mostraron el respeto por mi trabajo y a los adeptos, a todos los que estáis en la parte de fuera, pero que también sois parte de este club, ¿no? A todo el staff, a la gente que convive con nosotros día a día en la academia, cocineros, toda la gente que trabaja allí, gente de la limpieza, a todos. Agradecerles también a mis colegas durante todo este tiempo, ¿no? Creo que a pesar de haber compartido balneario con jugadores históricamente muy importantes en grandes clubes, creo que este balneario ha sido especial y durante 4 años. Y agradecerles también a ellos el cariño que me han mostrado y el respeto. Obrigado a nós y buena suerte. Obrigado. Aquilo que vai ser o teu futuro. António Adan, em entrevista à Sporting TV neste momento de adeus ao Sporting Clube de Portugal, 4 épocas, 5 títulos conquistados de leão ao peito, e acredito que vai ser mais um de nós a torcer também pelo clube e com a certeza de que este clube vai continuar a ganhar.